Hola amigos, bienvenidos a ¿A qué se juega? Soy Edco y continuamos con nuestra aventura a Eldritch Horror bajo las pirámides con el cuarteto Machete, claro que sí. Leo Anderson en Londres, Kate Winthrop en Roma, tenemos a Monterrey Jack, el hombre Kinaza en las pirámides y finalmente tenemos a Ursula Downs en Sydney. Eh, estamos ya con el último, con el último misterio. Para ganar a Nefrenka. Estamos jugando contra Nefrenka, recordad. Es uno de los primigenios que viene con esta expansión. Y estamos aquí eh, con el tercer misterio que se titula Explorando Egipto. De momento aún ni siquiera hemos empezado a resolverlo. Pero bueno, nos hemos puesto en una situación buena para, para empezar a hacerlo ya. En este vídeo, ¿de acuerdo? También tengo que comentar, por supuesto, que en el vídeo anterior cometí unos cuantos errores, especialmente luchando contra la tejedora esa de redes, ¿vale? Yo os pregunté en un vídeo, ¿los, eh, ¿los aliados pueden sumar sus habilidades? Yo entiendo que sí, pero bueno, en el, para el siguiente vídeo me lo decís. Nadie me lo dice, lo sumo y a los 5 minutos de subir el vídeo no puedes sumar las habilidades de los eh, aliados, ¿vale? Eh, yo no me lo sé todo. Yo juego un poco también de oído, ¿vale? Tengo que decirlo. Pero bueno, es verdad. Entonces, eh, ¿Qué se puede hacer? Se puede impugnar la partida, ¿vale? Si queréis queda impugnada, pero oye, a partir de ahora jugamos por las risas, porque lo que no voy a hacer va a ser volver a empezar, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir jugando porque creo que este cuarteto de exploradores se lo merece, así que vamos a empezar ya con una fase de acciones. Monterrey Jack eh, es el investigador jefe, os lo recuerdo, y vamos a mirar un poquito más de cerca este misterio de Explorando Egipto para recordar un poquito lo que tenemos que hacer, que es lo que nos vamos a enfocar en este vídeo sobre todo. Bien, recordemos que este misterio nos decía, después de que un investigador resuelva un encuentro en una casilla que contenga una ficha de arcano, puede gastar dos pistas para colocar esa ficha de arcano sobre esta carta. Bien, ahora mismo eh, Leo Anderson tiene tres pistas, es el único investigador con pistas, ¿de acuerdo? Lo tenemos que mandar para África, que es donde están todas las fichas de arcano, para empezar a resolver esto. Al final de la fase de mitos, si hay una cantidad de fichas de arcano sobre esta carta igual a la mitad del número de investigadores, resuelve este misterio. Necesitamos dos eh, pistas perdón dos fichas de arcano encima de esta, de esta carta tenemos de momento tenemos las herramientas que hacen falta para colocar una vamos a ver si de camino a Egipto y si de camino a África pues conseguimos una más eh, os recuerdo que lo Anderson que ha cumplido su historia tiene un equipo de aliados muy potente y el teórico de la conspiración de momento nos está generando pistas a Tutiplen así que veremos qué tal nos va pues venga vamos a empezar ya con Monterrey ya con sus dos acciones y vamos a ver qué podemos hacer pues mirad, Monterrey, ya que está en las pirámides, y como quiere demostrar que no es un inútil total, vamos a intentar hacer pasar su historia, que es hacer tres encuentros de expedición. Pues mirad, primera acción: se mueve hasta Estambul, gasta un billete de tren para moverse a esta ciudad sin nombre, ¿de acuerdo? Y ahora no vamos a poder llegar a Tunguska, así que por su segunda acción se va a preparar para viajar y comprará un billete de tren en esta, en esta ciudad también, ¿de acuerdo? Luego ya veremos si podemos llegar a Tunguska para hacer ese, ese encuentro. Muy bien, a quién le toca? Le toca a Leo Anderson que lo tenemos en Londres y sabemos que lo tenemos que mandar directamente a África, ¿vale? Fijaros, está aquí en Londres. La primera acción que voy a hacer que haga va a ser prepararse para viajar y se pillará un billete de barco. Entonces se va a mover y gastará el billete de barco para venir a las pirámides y de las pirámides va directamente al tablero de África. Bien, aquí llegamos a las pirámides y ahora tenemos por los caminos locales nos podemos mover sin pagar sin pagar eh, movimiento. Me moveré al Cairo a ver si conseguimos esta ficha de arcano y luego intentamos conseguir esta ficha de aquí ¿de acuerdo? y entonces, eh, él tendría dos pistas, porque ahora tiene tres, si conseguimos esta pista más tarde, tendríamos tres pero recordemos que antes de hacer encuentros tenemos aquí un aquí que tiene dos de, tienes dos de fortaleza, ¿vale? Eh, y tiene una prueba de fuerza y de voluntad, digamos, normal, así que yo creo que más o menos, eh, podríamos lidiar con él, luego nos dice, si derrotas a este monstruo durante un encuentro de combate, puedes perder un punto de cordura y moverte tres casillas en lugar de resolver otro encuentro, esto no lo haré porque me conviene quedarme aquí. vale. Venga, pues ya hemos hecho el movimiento de Leo Anderson, lo tenemos en el Cairo, así que es turno de Kate Winthrop que está en Roma. Eh, a ella nos conviene que cierre portales, así que creo que la voy a dejar ahí para que cierre portal. Bien, pues Kate Winthrop está en Roma. Hemos dicho que no se va a mover de aquí. Su primera acción será concentrarse. Vamos a ganar una fichita de concentración que nos da tiradas. Y por su segunda acción, pues vamos a hacer otra vez la del ladrón. Alguien me dijo el otro día: No puedes pillar la dinamita porque es un objeto. Aquí nos dice: Tira un dado. Si sacas un 5 o un 6, obtén un apoyo, objeto o baratija de la reserva. La dinamita es un objeto, ¿de acuerdo? Así que podemos pillarlo. Si sacamos un 1, eh, descartamos esta carta. Pues venga, vamos a tirar. Traemos la bandejita. Os recuerdo que Kate está bendecida, pero esto es una tirada de dado, no es una prueba. Así que los cuatro no me valen. Necesito un 5 o un 6, es lo que me pide la carta. Y un 1 me quita el ladrón. Pues venga, vamos allá, ¿qué sacamos? Un 4. Ni nos lo quitan, pero nosotros tampoco ganamos nada. Pues bueno, aquí desperdiciamos nuestra acción. Si se puede decir así, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos con. Vamos con Úrsula Downs, que está en Sydney, y creo que vamos a poder resolver su historia. Vamos allá. Bien, recordemos que Ursula Downs está en Sídney y nos dice su carta de historia, acción, vamos a gastar una acción para hacerlo. Si estás en una casilla de ciudad con nombre, Sydney, puedes descartar un artefacto y esta carta para obtener la recompensa reputada. Bien, ella tiene la corona de la serpiente, que es un artefacto, ¿de acuerdo? Pues venga, lo descartamos y obtenemos la recompensa reputada, que es esta de aquí, nos dice. Cuando obtengas esta carta, obtén el apoyo único Jake Williams. Y luego nos dice: una vez por ronda, durante la fase de acciones, puedes obtener una ficha de concentración o un recurso. Los recursos eh, son unos, digamos que es un, un recurso, nunca mejor dicho, de la última expansión en las máscaras de Nearlatotep. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que no los estoy usando en esta partida, así que no vamos a obtener recurso. Podemos obtener una ficha de concentración. Ahora mismo, Úrsula. Tiene dos, así que está a tope, pero bueno, si las gastamos podemos pillar una de gratis. Pero antes vamos a encontrar a Jake Williams. Y aquí tenemos a Jake Williams que nos dice, cuando obtengas esta carta desde el mazo, mejora tu fuerza. Perfecto. Ahora se la mejoró. Una vez por ronda durante la fase de acciones puedes barajar el mazo de encuentros de expedición y o el mazo de encuentros de ruinas místicas. Bueno. No es que nos ayude espectacularmente ahora mismo, nos da uno más de fuerza, esto está bien, pero venga, eh, se lo colocamos a Úrsula en su, digamos, en su reserva, y seguimos jugando. Bien, a Úrsula le queda una acción, está en Sydney, ¿de acuerdo? Ahora podremos volver para allá, pero creo que me voy a quedar aquí, a ver si cerramos este portal de aquí. Y antes tendremos que lidiar con este sectario. Me sobra una acción, estoy concentrada a tope, no puedo adquirir apoyos porque hay monstruos, no puedo descansar porque hay monstruos, así que voy a tener que perder la acción. Es algo que no me gusta demasiado, pero en este caso creo que no voy a poder hacer nada más. Así que eh, vamos a dejarlo aquí, vamos a la fase de encuentros, empezando con Monterrey Jack, que está ahí en, en Perdido por Asia. Vamos a ver qué nos espera en esta fase de encuentros. Venga, pues estamos aquí en una ciudad sin nombre, así que vamos a tener que resolver un encuentro genérico de ciudad. Nos dice así, la policía te pide ayuda para investigar una serie de asesinatos rituales. Si os tiene que ayudar Monterrey Jack, amigos, lo lleváis claro. Las terribles escenas de los crímenes amenazan con llenarte de escalofríos y náuseas. Tirada de cabezón. Vamos con cabezón 2. Pues venga, vamos con cabezón 2. Así que vamos a ver qué tal se nos da esto. Venga, vamos allá. Cabezón 2. Pues mira, fallamos la prueba. Fantástico. Eh, si fallas, no logras soportar el horror. Pierde dos puntos de cordura. Hombre, fantástico. Así, por la, por la vena. Tenemos cuatro de cordura, pues bajamos, bajamos a dos. Ya sabemos que Monterrey Jack ha sufrido con la cordura, pues oye, está teniendo flashes del pasado o algo por el estilo. Y lo que ha visto en esta ciudad, pues no se lo recomiendo a nadie. Muy bien. Pues vamos con, vamos con Leo, que tiene faena. Bien, estamos en el Cairo con Leo Anderson, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí, pues, un Viaqui que nos quiere hacer la vida imposible. Así que antes de resolver un encuentro de, de ficha, digamos, vamos a resolver un encuentro de combate. Eso significa que ganemos o no. Hemos resuelto un encuentro, ¿de acuerdo? Así que puedo gastar dos fichas de pista para colocar esta ficha de arcano encima de la carta de misterio. Así que venga, vamos a luchar. Si tenemos un poco de suerte y lo derribamos, luego haré un encuentro de investigación para intentar conseguir esta pista. Tendremos ya las dos pistas y solo hará falta ir pues, a otra casilla con ficha de arcano, como puede ser el río Niro o Alejandría o la que nos venga en gana. ¿Vale? Pues venga, vamos a luchar contra este señor, contra el B. Aquí No tiene nada raro. Tirada de voluntad, vamos con voluntad 2. Nos mete uno de horror. Perdón, voluntad 3, voluntad 3. Estaba mirando la carta de, de Monterrey Jack. Voluntad 3, venga, vamos allá. Voluntad 3, tiramos... ¡Eh, pasadísimo! Perfecto. Eh, además, paramos la pérdida de cordura. Genial, pues vamos a hacer la tirada de fuerza. Ahora, que, nos, que no me despiste. Eh, tenemos 2 más 2 de la gente del sindicato. Así que tiramos 4. Y voy a gastar el farol, a agotar el farol para tirar uno más. Tiramos 5. Lo que sí que tenemos son los rerolls de tiradas de fuerza, ¿vale? Eso sí que lo tendríamos. Necesitamos dos impactos que nos pararían tanto su ataque como sería suficiente para matarlo. Venga, vamos allá. Pues oye, menuda mierda de tirada, Leo. Pues nada, voy a volver a tirar dos dados y, y, y ¿sabéis por qué no? La, la gente del sindicato me dice: puedes volver a hacer una tirada de fuerza en un encuentro de combate. Será esta. Y luego el matón a sueldo también me permite hacer lo mismo en cualquier tirada de fuerza. Pues vamos a probar. Como no lo reventemos, nos mete. ¿eh? Hay que meter como mínimo un éxito. Venga, como mínimo uno. Venga, uno. No es suficiente para matarlo. Bien, y además él nos pega uno. Pues fijaros, el vi aquí pilla un daño. Leo Anderson pilla un daño, baja a tres. Y es una auténtica pena porque no podré hacer nada más, pero voy a gastar dos fichas de pista que tiene Leander Leo Anderson, perdón, para colocar una ficha de arcano sobre la carta de misterio recordemos volvemos a, a repasar esto después de que un investigador resuelva un encuentro en una casilla que contenga una ficha de arcano puede gastar dos pistas lo hago para colocar la ficha de arcano sobre esta carta bien ya tenemos la mitad del misterio resuelta esta, esta ficha de pista se va para su casa. Problema, que ahora no puedo tener otro encuentro porque me ha quedado un monstruo aquí. Luego tendré que volver a, a luchar contra él si quiero conseguir esta pista. Si luego tenemos efecto de retribución y el teórico de la conspiración me genera una pista y tengo dos, me largo de aquí y nos vamos directamente a tener un encuentro en otro lugar con ficha de arcano. Pero de momento me voy a tener que quedar aquí y vamos a tener que continuar con Kate en Roma. Venga, Kate en Roma va a intentar tener un encuentro de portal. Un encuentro de otros mundos, a ver si conseguimos cerrarlo. Sabemos que ella está intentando conseguir su historia también y necesita cinco portales, tiene ya tres, este sería el cuarto. Veremos si, si lo conseguimos. Venga, voy a cortar por aquí y vamos a ver qué robamos. Nos vamos a la ciudad de la gran raza otra vez. Nos dice así, en una alta estantería de piedra encuentras libros que contienen la sabiduría del pasado remoto y del futuro lejano. Por desgracia, los tomos han sido escritos usando una serie de extraños símbolos curvilíneos. De esfuerzas por traducir el idioma alienígena tirada de saber menos uno tenemos un saber de dos menos uno uno pues oye vamos con un dadito entonces tenemos algo tenemos algo que nos ayude Sí. fijaros tenemos a Enoch bowen a naki que dice tira un dado adicional al resolver una prueba de saber o de voluntad pues venga dadito adicional para la prueba de saber y además está bendecida sabemos que los cuatro son éxitos para ella de acuerdo así que vamos a vamos a probarlo Vamos a ver qué podemos hacer. Eh, está concentrada, así que a ver si hay suerte. Vamos, vamos, Kate. Mira, un 6, a mí sí. Pasa la prueba, resolvemos el encuentro del eh, centro de la carta. Descifras la forma de devolverte a tu propio tiempo. Cierra este portal. Vamos allá, venga. Cerramos el portal, tenemos ya cuatro, sabemos que tenemos el estudio dimensional que nos dice una vez por ronda cuando se cierre o descarte un portal puedes gastar una pista para colocar una pista sobre esta carta. Pero no tengo pistas, Kate no ha conseguido pistas, así que nada de nada. Pues venga, cerramos el portal. Después de tu regreso olvidas el tiempo pasado con la gran raza, pero te asaltan sueños extraños, tirada de cabezón. Vamos con Cabezón 2, más uno más por Naki, ¿de acuerdo? Naki nos da uno más para el cabezón y para el saber. Pues venga, genial. Está, está bendecida, lo mismo que antes. Pues venga, seguimos. Pues mira, un 5. Genial. Kate, a vamos. Si superas la prueba, exploras estas visiones mientras duermes. Obtén una pista. ¡Oh! Me la dan ahora, qué pena. Bueno, nos dan una pista, que buena es. Así que aquí traemos las pisticas. pillamos una boca abajo, ya lo sabemos que no sepamos cuál es. Ahora ella también tiene una pista. Tampoco sería mal negocio mandarla para África, ya que tiene la mitad de las pistas que hacen falta para hacer avanzar el misterio. Muy bien, muy bien. Pues venga, eh, después de Kate, ¿quién va? Va Úrsula, que está en Sydney. Hemos dicho que intentaría cerrar un portal. Y esto puede ayudar a Kate Winthrop, eh. Cuidado. Pues venga, tenemos a Kate en Sydney con un sectario. Ya sabemos que los sectarios tenemos que referirnos a su hoja de primigenio. Tiene... Eh, se lucha contra él con saber, de acuerdo. De momento vamos a tener que hacer la tirada de, de cordura, sí o sí. Así que vamos a, vamos a meterle candela. Eh, ¿Cómo vamos de cabezón, Úrsula? Tenemos un cabezón de dos. No nos dan nada más. Vale, necesitamos solo un éxito. Eh, ella está concentrada, así que lo sabemos. Venga, fallamos. Voy a gastar, eh, voy a usar su habilidad, que es gastar una ficha de concentración, gastando una ficha de concentración menos. Ya sabéis, la tirada gratis de Úrsula. Pues venga, vamos a ver si la pasamos. Un uno. Mierda para mí. Pues, como estamos bastante bien de cordura, ¿sabéis qué? No voy a, no voy a gastar nada más y vamos a, vamos a perder esa cordura. Pues, venga, bajamos de 5 a 4. Pues, venga, vamos a hacer la tirada de combate. Eh, la tirada de ataque que es saber menos 1. Vamos a 2 menos 1, que es 1, ¿sabes? Con, con un solo éxito tenemos, tenemos suficiente para liquidar a este señor. Pues venga, vamos a probar. Necesitamos un solo éxito, un 5 o un 6. Tenemos un revólver que nos da fuerza, pero claro, la fuerza no nos sirve para los encuentros de combate contra los sectarios. Venga, tiramos, fallo. Gasto mi primera ficha de, gasto mi primera ficha de concentración. Otro uno, vaya hombre, pues gasto la segunda, última tirada. ¿Cuántos unos más puede sacar este dado? ¿Cuántos puede sacar más? Pues uno más. ¡Suuu! Y así se juega este juego, así se juega a este juego. Pues venga, no podemos contra el sectario, así que se va a quedar aquí. No voy a poder cerrar el portal, por supuesto, porque hay un monstruo en mi casilla. Eh, pillo uno de daño, claro que sí, así que bajamos de 6 a 5. Muy bien, Úrsula. Ahora parece que todos han, se han contagiado de Monterrey Jack. Pues pues nada, eh, tenemos aquí unos vendajes. Eh, Ursula tiene unos vendajes que le dicen: Puedes evitar, eh, descartar esta carta para evitar que un investigador que esté en tu casilla pierda un máximo de dos puntos de salud. De momento, como estoy en 5 de 6, me, me lo guardo para momentos más extremos, ¿de acuerdo? Eh, que pueda haberlos, que pueda haberlos. Bueno, pues aquí acaba, aquí acaba la fase de encuentros. Ha sido bastante cutre, así os lo voy a decir, ¿eh? El único que ha hecho, la única que ha hecho algo decente ha sido Kate. Este señor no ha podido que en el V aquí. Ella no ha podido con el sectario. Eh, Monterrey Jack se ha quedado tolelo y ha perdido dos de cordura. Ahora, esto empieza a ser el Ahora sí, ahora sí. Vamos a mitos. Pues venga, fase de mitos. Vamos allá. ¿Qué tenemos? Llevados a la bancarrota. Suena fatal. Avanza el medidor de augurio. Nos vamos a constelación azul. ¿Tenemos algún portal de constelación? Pues no, no tenemos ninguno. Tenemos uno de cometa verde en el Cairo y uno de eclipse rojo en Sydney. Así que no avanza la perdición. Fantástico. Oleada de monstruos. ¿Dónde? Oleada de monstruos en un portal de, de constelación. ¿Qué pasa? Que como no hay, vamos a tener que abrir un portal. ¿Dónde? Pues mira, uno de constelación precisamente en Buenos Aires. Dejad que mueva esto. Eh, hacemos sitio aquí, colocamos esto y claro. Se viene un monstruo. Venga. Monstruito para Buenos Aires. A ver quién sale. ¿Qué tenemos por aquí? Pues se viene un poltergeist, tío. Un poltergeist que aparece en Buenos Aires. Ojo, aparece en Buenos Aires, pero tiene tentaculito verde, nos dice así. Cuando se genere este monstruo, el investigador jefe obtiene un estado ruina. Maravilloso. Monterrey Jack obtiene un estado ruina. Ya tiene uno que es embrujado, pues otro. Pues mirad, el primero que me ha salido es maldito, ¿vale? Así que Monterrey Jack está maldito y embrujado. O sea, qué, qué señor. Está, está de enhorabuena. Recordemos, maldito. Solo tenemos éxito con los seis, de acuerdo. Los cinco ya no nos valen como éxito. Ideal para Monterrey Jack. Ideal esta carta, tío. Ideal. Pues venga, embrujado <laughs> y maldito. Yo me, yo me, me, re, me, río, tío. Y además, y además no tenemos efecto de retribución, eh. Fijaros, porque ahora generamos pistas. Hay que generar dos pistas. Pues venga, generamos dos pistitas. Y a ver que sacamos una en Arkham precisamente, pues venga, joder, esta bandeja está todo el rato en medio molestando. Pistita en Arkham, y voy a pillar esta de aquí, ¿y dónde se genera? Pues en la casilla número 10, que es justo aquí, al lado de las pirámides. Bien, tenemos más pistas en el tablero. ¿Y aquí qué nos dice? Llevados a la bancarrota. La calle por la que caminas está llena de puertas cerradas y ventanas tapiadas con tablones. Ves a pocas personas caminando por la acera y casi todas evitan el contacto visual. Quienes te miran a los ojos lo hacen con sospecha. Pues qué bien. Activo. Esta carta está activo. Cuando esta carta entra en juego, descarta todas las cartas de la reserva. No pueden colocarse cartas en la reserva. Buah, vaya tela. Pues venga. La reserva se queda vacía de cartas. No puede rellenarse. Pero la carta sigue activa y tiene un efecto de retribución que dice: descarta esta carta y coloca las cuatro primeras cartas del mazo de apoyos en la reserva. Bueno, me la voy a dejar aquí de recordatorio, me, la van a, me lo van a rellenar luego, pero de momento nada. Bueno, podría haber sido peor la, la carta, así os lo digo, porque de momento vamos bien cargaditos de cositas, así que acaba la ronda, investigador jefe va a ser Leo Anderson y vamos a ver qué podemos hacer. Bien, con Leo Anderson creo que lo tenemos bastante clarinete. Va a largarse del Cairo y vamos a irnos por rutas locales hasta Tel El Amarna, ¿de acuerdo? Sin gastar acción. Mi primera acción va a ser venir al río Nilo. ¿De acuerdo? Y la segunda acción va a ser concentrarse. Bien, aquí lo tenemos. Nos concentramos en el río Nilo y luego intentaremos resolver este encuentro. Y podemos hacer un combo. Si ganamos la pista... Habremos resuelto un encuentro, habremos ganado la pista con un poco de suerte y podremos descartar las dos pistas, la que tiene más la que gane, para colocar esta ficha de arcano sobre el, la carta de misterio y resolverlo. Entonces tendríamos que aguantar, bueno, tendríamos que aguantar hasta el final de la fase de mitos, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos a nuestro MVP pues, ya preparadito para la recta final de la partida. Bien, nos hemos puesto en una situación muy buena. Pues vamos a continuar con Kate a ver si podemos hacer que ayude un poco. Bien, con Kate vamos a intentar resolver su historia. Su primera acción va a ser concentrarse, ¿de acuerdo? Venga, se concentra. Entonces, su segunda acción va a ser moverse a las pirámides, con lo cual llega al tablero de África, y por ruta local se mueve a El Cairo, que tenemos aquí un viaje medio, medio atontado. Vamos a ver si conseguimos derrotarlo, y luego intentaremos cerrar el portal, a ver si se convierte en el quinto portal que, que consigue cerrar, bueno, que consigue... Digamos, reunir Kate Winthrop y podemos resolver su historia, ¿de acuerdo? Bien, ahora sería el turno de Úrsula, que está aquí en Sydney. Bueno, para empezar, como es una exploradora reputada, vamos a hacer que gane una ficha de concentración gratis, ya que se había gastado las dos en las tiradas anteriores. Pues venga, esto para ella. Y la verdad es que teniendo a Leo Anderson aquí listo para hacer cositas, no se me ocurre muy bien qué hacer con, qué hacer, qué hacer con Úrsula, ¿eh? No se me ocurre muy bien qué hacer con ella. Podríamos quizá prepararla para viajar e ir para arriba. Pero es que no lo tengo muy claro. Podemos intentar ir a Tokio y reventar monstruos, ¿sabes? También es una opción. Vamos con vamos con Jake Williams que nos ayuda. Tenemos un revólver del 45. ¿Y por qué no? Venga, primera acción va a ser prepararse para viajar, ¿vale? Vamos a comprar un... un billete de barco. Y segunda acción va a ser moverse hasta Tokio. Vamos aquí, gastamos el billete de barco, nos movemos a Tokio, nos colocamos ahí con monstruos a punta pala y a ver si podemos hacer cosas divertidas, ¿vale? Y ahora venga, nos tocará Monterrey Jack. Bueno, este señor está bien tranquilo aquí en Tunguska, así que se va a mover por una acción, se va a mover a Tunguska. Vamos a intentar hacer este encuentro de expedición y su segunda acción va a ser descansar. Está a tope de salud, subimos la cordura de 2 a 3. El estado embrujado, cuidadito que nos dice: si fueses a obtener el estado bendecido o a mejorar tu cabezón, en lugar de eso puedes descartar esta carta. Así que el embrujado no nos la sacamos de encima, ¿vale? Así que nos lo vamos a tener que comer sí o sí. Pues. Ya hemos acabado la fase de acciones, vamos a encuentros, y aquí está, aquí está el pescado. ¿Empezamos con quién? Con Leo Anderson. Bien, pues aquí está Leo Anderson en el río Nilo con una pistita. Vamos a hacer un encuentro de investigación. A ver si tenemos. A ver si tenemos suerte. Y ojo que tenemos cositas que nos ayudan además en los encuentros de investigación. ¿eh? Vamos a robar. Estamos, por supuesto, en la naturaleza, con lo cual vamos a tirar un dado más. Y nos dice así: alguien ha grabado una serie de jeroglíficos en la Tierra. Los traduces lo mejor que puedes. Tirada de saber. Bien, Leo Anderson tiene un saber de uno. Perfecto. Estamos en la naturaleza. Tiramos un dado más. Voy a agotar el farol para tirar un dado más. Tenemos el erudito arcano que nos da más uno de saber y además nos permite repetir una tirada de saber. Bien. Y el teórico de la conspiración nos da dos dados más en encuentros de investigación, pero solo para tiradas de Ojete. Así que no podemos no podemos usarlo, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Vamos a tirar los dados y a, ver, y a ver qué pasa. Vamos allá, venga. Leo, hay que pasarla sí o sí. Tiene una ficha de concentración, ¿de acuerdo? Vamos allá. Venga, pasadita, un 6, amísimo. Si superas la prueba, los símbolos hablan de una pirámide hundida que emerge de la arena. Obtén esta pista. Vamos allá, venga. Leo Anderson gana la pista, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice en la carta de misterio. Después de que un investigador resuelva un encuentro en una casilla con una ficha de arcano, puede gastar dos pistas. Esta que acabo de ganar, más la que tenía, ¿de acuerdo? Para colocar esta ficha de arcano sobre la carta de misterio. Cuando haya la mitad, dos, se resuelve este misterio. Bien, pero al final de la fase de mitos, ¿de acuerdo? Lo tenemos hecho. Ahora solo que hay, aguanta hay que aguantar la fase de mitos, que yo creo que está bastante bien, pero, pero, hay que aguantar. Pues venga, vamos para arriba, porque le toca a Kate, que está justo aquí. Venga, pues aquí está Kate Winthrop, que ha llegado al Cairo, se ha encontrado un viaqui herido, así que tenemos que luchar contra el viaqui. Como mínimo, eh. Leo Anderson nos lo ha dejado a huevo, así que vamos a, vamos a probar, pues venga, vamos a hacer el encuentro de combate, por supuesto, vamos a hacer una tirada de cabezón, que son dos, ¿vale? Cabezón 2 más 1, 3, porque Enoch Bowen está ahí ayudándonos, y está bendecida, ¿vale? Así que, cuidadín, pues venga, vamos allá, bendecida, mira, mira, dos 6 y un 1, perfecto, suficiente para pasar la tirada de cabezón, vamos a la tirada de fuerza, ella tiene 2 menos 1, 1, tiene un 1, ¿sabes? Tiene un 1, va con dinamita, pero usarla nos cuesta una acción. Así que vamos a tener que tirar. Vamos a pelo, vamos a pelo, con un solo dado. Vamos con un solo dado y eh, necesitamos un éxito. Ella está bendecida. 4, 5, 6 nos vale. Y tiene, mira, tiene dos fichas de concentración, por si acaso. La hemos ido concentrando durante el camino. Un 4, está bendecida. Éxito, perfecto. No nos vamos a mover, no vamos a usar la capacidad del viaqui. Así que el viaqui se vuelve para la bolsa. Y estas fichas de concentración las conservamos, de momento las dejo aquí, porque ahora vamos a hacer un encuentro de otros mundos, lo que hemos dicho, vamos a ver si logramos. Que ella, ella ha venido aquí a hablar de su libro, ¿vale? Va a intentar hacer su historia. Y si lo conseguimos, será tres de las cuatro historias. La única que no hemos hecho, lo adivináis. La de Monterrey, tío. Vamos a robar. Estamos en una ciudad. Perdón, es otros mundos. Nos vamos al pasado, tío. Sobre las cambiantes arenas del desierto. Ves a un hombre de aspecto de mente. Intenta seguirlo, pero desaparece de forma abrupta. Buscas algún rastro suyo en el paisaje barrido por el viento. Tirada de observación. Tenemos tres. Pues mira, ella va bien de observación, así que vamos a ir con tres dados. Bueno, tenemos cuatro menos uno. La tenemos con un handicap ahí. Eh, no tenemos nada que nos ayude con la observación, pero estamos bendecidos. Así que con un cuatro ya pasamos. Venga, vamos allá. Tiramos dos cinco. Perfecto. Encuentras al hombre dentro de una cueva. Lo hemos seguido ahí por las afueras del Cairo y hemos llegado a una, a una cueva, tío. Examinando un mural. ¿Crees reconocer Abdul Al-Zaret y la ciudad sin nombre? Tirada de saber, menos uno. ¿Cómo vamos de saber? Pues saber, tenemos dos, menos uno, uno. ¿Vale? Pero con Inac Bowen nos da uno más. Así que tiraremos dos dados. Perfecto. Y está bendecida y con dos fichas de concentración. Vamos, Kate, hay que conseguirlo esto, ¿eh? El árabe loco. El árabe loco no nos tiene que volver, idem. Vamos allá. Mira, un 6. O sea, con clase, con clase. Kate es la héroe en la sombra. Lo que los yankees llaman el unsung hero, ¿sabes? El que hace toda la faena y nadie habla de él. Leo Anderson parece la estrella, pero Kate, amigos, va haciendo lo suyo. Si superas la prueba, el árabe loco te devuelve a tu hogar. Cierra este portal. O sea, craquísima, tío. Pues mira, descartamos la carta y vamos a cerrar el portal. Eso significa que este portal es el quinto para Kate, lo recuperamos y vamos a ver qué pasa. Mira, lo primero que vamos a hacer es, ganamos el quinto portal. Y aquí nos dicen, una vez por ronda, cuando se cierre o descarte un portal, puedes gastar una pista, la gasto, para colocarla aquí. Y a continuación le puedes dar la vuelta a esta carta. Venga, le damos la vuelta. Más que nada para ver qué hace. Estudio dimensional. ¿Crees haber descubierto una forma de revertir el daño que ha sufrido el tejido de la realidad? Por la llegada de los monstruos. Resuelve un efecto de tu elección según la cantidad de pistas que haya sobre esta carta. Pues si no os habéis visto cartas de estas, tú puedes ir metiendo pistas aquí, ¿vale? Y darle la vuelta cuando tú quieras. Normalmente, cuanto más esperes, más potente será el efecto. Por ejemplo, yo tenía una sola pista, así que descarta un monstruo de tu elección que esté en cualquier casilla. Y ahora puedo cargarme un monstruo que quiera. Pues mira, tenemos a Úrsula en Tokio. Me voy a cargar, eh, me voy a cargar la semilla informe para que Úrsula lo tenga más fácil estas dos de aquí las dejamos en Tokio y cuando le toque a Úrsula lo tendrá un poco más fácil bien siempre trabajo en equipo gente siempre trabajo en equipo y aquí nos dicen si hubiera dos pistas o más haz retirarse la perdición una casilla por supuesto si hay más tú puedes elegir hacer una que tenga menos si tienes tres o más Haz avanzar el misterio activo en uno. Esto ya es la polla, ¿vale? Esto es, acordaros de esta carta que si conseguís meterle tres pistas aquí, eh, sea como sea el misterio, tengáis que hacer lo que tengáis que hacer, os lo avanza. En este caso sería añadirle una ficha de arcano. Si es matar un monstruo épico, es hacerle dos puntos de daño extras. Si es colocar pistas sobre el misterio, sería colocarle una pista, ¿de acuerdo? Pues venga, descartamos la pista, nos dicen que descartamos la carta. Y por supuesto tenemos cinco portales. Dice cuando un portal se ha cerrado o descartado coloca ese portal sobre esta carta. A continuación si hay cinco o más portales sobre esta carta eh, descarta esta carta y obtén la recompensa. Lo entiendo. Pues venga descartamos esta carta. Aquí tenemos lo entiendo y nos dice así recompensa cuando obtengas esta carta obtén tres pistas. O sea así por la patilla. Fijaros podríamos haber esperado podríamos haber esperado con, con, con la carta esa del estudio dimensional. Para hacer esto, si lo hubiéramos sabido, ya tendríamos tres pistas para colocar sobre esa carta. O sea, si consigues su historia, tienes el super combazo, que es normalmente estas historias las consigues al final. O sea, la historia de Kate, hacedla, porque os ayuda con el seguramente el último misterio que estéis intentando resolver, ¿vale? Si fuese a generarse un portal que se corresponda con el augurio actual, en lugar de eso, puedes gastar dos pistas para descartar ese portal. Bueno, ella controla portales a punta, pale, ¿vale? Estos portales en principio se quedan aquí, no nos dice que los descartemos, pero bueno, ya no servirán para nada. Oye, pues Kate Winthrop. Súper bien también. Pues vamos con Úrsula a Tokio. Vamos a ver una peli de hostias, una peli de artes marciales. Vamos allá. Venga, pues Úrsula, sabemos que estamos en Tokio. Hay dos monstruos. Necesitamos encuentros de combate. Vamos a empezar pues contra el ghoul, por ejemplo. ¿De acuerdo? Nosotros podemos elegir el orden. Si pierdes salud por la prueba de fuerza, obtén un estado paranoia. Venga, vamos a probar. Lo primero es cabezón más uno. ¿Vale? Ella tiene un dos más uno, tres. No tenemos nada de cabezón que nos ayude. Eh, no. Pues nada, vamos a, vamos a darle. ¿Vale? Le damos. Y a ver qué pasa. Venga, tiramos, pasamos la prueba, eh, paramos la pérdida de cordura, perfecto. Pues vamos a hacer una tirada de fuerza. Ella tiene una fuerza de 3, más Jake Williams, tirada de fuerza de 4. ¿De acuerdo? Y además, una vez por ronda, puedes obtener más 3 de combate para un encuentro de combate. Aquí nos hacen tirar fuerza menos 1. Voy a guardarla para esta, la pistola, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos allá. Tenemos una concentración más la concentración gratis. Venga, Úrsula, necesitamos. Un éxito para matarlo, pero, si, eh, pero fijaros, si, si no conseguimos dos éxitos, pillamos una paranoia. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, dos éxitos. Cinco y cinco. A pues venga. El Bull para su casa que se va. No pillamos eh, daño por la prueba física, así que no obtenemos la paranoia. Pues venga, vamos a hacer la pelea contra el brujo. El brujo tirada de cabezón, que es un dos a pecho descubierto. Venga, vamos allá. Dos 6, tío. A mí Pues venga, fuerza menos uno. Sabemos que tenemos 3 eh, más 1, 4. Pues serán 3. Agoto la. cargo el revólver y le damos un más 3 a la tirada de fuerza para un encuentro de combate. Si fallas la prueba de cabezón, pierde un punto de salud. Bueno, no la pierdo. ¿vale? La he pasado. Así que vamos allá. Necesitamos un solo éxito para liquidar a este señor. Venga, ahí está, con el revólver. Mira, un éxito y un éxito. Perfecto. Pues el brujo, pa' mi casa que me voy. Y ahora que estamos en Tokio, pues vamos a hacer un encuentro de Tokio a ver qué tal, que dice derrotar monstruos. A lo mejor podemos limpiar el tablero un poquito más de monstruos. Pues venga, aquí tenemos el mazo morado, por supuesto. Y vamos a tener un encuentro en Tokio, a ver qué nos, a ver qué nos propone el juego. Nos dice así, Tokio, tienes la oportunidad de demostrar tu dominio de las artes marciales ante el maestro de karate Gichin Funakoshi. ¿No os he dicho que veríamos una peli de artes marciales? Pues aquí lo tenéis, tío. Tirada de fuerza menos 2. Vamos con 4 menos 2, 2. Pues venga, tiramos dos dados y hay que pasar la prueba. Eh, por supuesto, el revólver ahora no vale. Es, tenemos la concentración gratis todavía, pero es que Úrsula es una bestia, tío. Úrsula es una bestia. Si superas la prueba, queda impresionado y pedirá a sus estudiantes que te ayuden en tu causa. Un monstruo de tu elección en cualquier casilla pierde dos puntos de salud. Vale, nos queda el sectario aquí que tiene un punto de salud, nos queda el muerto honrado que tiene tres Así que este no moriría y el poltergeist tiene tres. Pues sabes qué? Nos cargamos al sectario y limpiamos Sydney y dejamos a la gente de Sydney tranquilita. Y oye, encuentro pasado, perfecto. Pues ya solo nos queda el amigo Monterrey que está ahí perdido en Tunguska, pobre, pasando frío como si no hubiera un mañana. Bueno, pues gente, último encuentro de la partida presumiblemente. Monterrey saque en Tunguska. ¿Morirá? Le quedan tres puntos de cordura, ¿eh? Tunguska. Un demacrado y enfermizo extraño te ve y corre hacia una nube de polvo gris. Resuelve el efecto de superación para llamarlo, o bien resuelve el efecto de fallo para correr hacia la nube y tratar de encontrar al hombre. Sabéis qué? Vamos a. Vamos a correr hacia la nube. Venga, vamos a hacer el efecto de fallo. Te adentras en la nube y buscas al hombre. Tirada de observación. Tenemos 3 menos 1, 2. Pues vamos con dos dados. ¿Vale? Vamos con dos dados. Estamos malditos. Monterrey ya que está maldito. Así que necesita un 6 para pasar la prueba. La falla, por supuesto. Pobre, pobre Monterrey, tío. Si fallas, pasas demasiado tiempo en el polvo gris. Obtén un estado enfermedad. Pues venga, vamos a pillar una enfermedad. Aquí tengo las cartitas y vamos a ver qué sacamos de enfermedad. La primera que salga. Ahora es que ahora mismo no me acuerdo. Sabes qué pasa? Que esto, estos mazos normalmente tienen que estar barajados y la primera que saques. Pero yo lo tengo en orden en orden alfabético, para encontrarlos más. Así que mira, el primer envenenado que me ha salido es la primera enfermedad que pillaré. Pues venga, Monterrey Jack, embrujado, maldito y envenenado. Pleno al 15. Bueno, perdón, que ahora faltaría hacer una cosita, que es, esto se movería a el corazón de África. De acuerdo, moveríamos la ficha de expedición aquí y el mazo quedaría dispuesto para quien quisiera hacer un encuentro de expedición en el corazón de África, pues tendría que resolver este. Ahora sí, vamos a mitos. Pues venga, fase de mitos. Al final de esta fase ganamos la partida si todo sale bien. Pues mirad, no hay efectos de retribución además. Conocimiento olvidado. Avanza el medidor de perdición. Vamos a... Eh, cometa de color verde. ¿Tenemos alguno? No, tío. No, tenemos... Aquí en Sydney tenemos un eclipse rojo y en Buenos Aires tenemos una, una constelación azul. Así que no avanza el marcador de perdición. Creo que en mi vida había tenido una partida con los portales y la perdición tan controlados. Oleada de monstruos en todos los portales con eh, cometa verde. Por supuesto, como no hay en contrapartida, pues generamos un portal. Que los tenía aquí, porque antes he puesto la bandejita aquí. Pues sacamos un portal en Arkham de todos los lugares. Esto, esto daría para, para secuelas, ¿sabes? Pues venga, en Arkham aparece un monstruo. A ver qué aparece en Arkham. Para acabar por todo lo alto. Pues mirad, un maníaco anda suelto por Arkham. Este se genera justo en este sitio. Y habría que generar pistas. Ojo, ojo con las pistas, porque, ojo, ¿eh? Que a un Monterrey Jack puede perder su historia, eh. Aún podría, ¿eh? Vamos a ver, tenemos en la casilla número 8, que es justo aquí. Y tenemos otra eh, en la casilla número 17, que es justo aquí en la India. ¿Cuántas pistas hay en el tablero ahora mismo? Una en el Cairo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, no hay, no hay diez. No hay diez, ¿vale? ¿Qué nos decía? Si en algún momento hay diez pistas o más sobre el tablero, eh, Monterrey Jack falla su historia. Por suerte hemos ido pillando pistas también y al, y al hombre no le ha pasado nada. Pues venga, vamos a ver qué nos dice el conocimiento olvidado. Era muy importante y ahora no logras recordar de qué se trataba. Lo único que sabes con certeza es que es una cuestión de vida o muerte y que tenías que actuar de inmediato. Cuando esta carta entra en juego, es activo, ¿de acuerdo? Cuando esta carta entra en juego, el investigador con la mayor cantidad de pistas obtiene el estado amnesia. Pues será para Kate Winthrop. A continuación descarta todas sus pistas y las coloca sobre esta carta. Bien. Cuando ese investigador descarte su estado de amnesia, obtiene las pistas de esta carta y la descarta. Vale, pasaría eso, no voy a hacerlo, más que nada porque ahora acabaría la ronda, ¿de acuerdo? Y nos dice, al final de la fase de mitos, que es ahora si hay una cantidad de fichas de arcanos sobre esta carta igual a la mitad del número de investigadores, resuelve este misterio. Es nuestro tercer misterio, por supuesto. Hemos conseguido también borrado de la historia y el viento negro. Y nos decía la ficha de primigenio que... Cuando se hayan resuelto tres misterios, los investigadores ganan la partida. ¡Eh! ¡Que hemos ganado a Eldritch, gente! ¡Hemos ganado a Eldritch Horror, ¿vale? Eh, hemos ganado con impugnación pendiente, si queréis, pero... Eh, yo me lo voy a contar como victoria, ¿vale? Me sabe mal haber cometido errores, como siempre los hago totalmente involuntariamente, son cosas que se me olvidan o dudas que tengo que las puedo aplicar bien o mal y siempre las aplico mal por alguna razón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo, me lo voy a contar como victoria porque este equipo creo que se lo ha merecido. Leo Anderson, Kate Winthrop, Úrsula Downs y Monterrey Jack, que no sé, no sé si expulsarlo, ¿eh, tío? Porque el tío ha acabado lo que os decía, embrujado, maldito y envenenado, tú. O sea. A tope. Y es el único que no ha conseguido su historia. Me mola porque hemos conseguido la historia de tres de los investigadores. Y especialmente la de Leo Anderson creo que nos ha ayudado muchísimo. ¿Vale? Nos ha ayudado muchísimo. Pero bueno. Ahí está. Por supuesto esta carta ahora seguía en juego. Porque no había efecto de retribución. Así que seguíamos con la reserva vacía. Y no se podía comprar absolutamente nada. ¿Vale? Pero bueno. Eh, otra partida más a El Dritch Horror. Eh, sé que los fans del juego lo habéis disfrutado y os habéis encargado de hacérmelo saber en los comentarios. Yo, para qué negarlo, también me lo he pasado muy bien. Es un juego que me encanta Me encanta sacarlo a mesa, me, me lo paso muy bien con él, me flipa el juego. Ya sabéis que eh, en un vídeo de hace unos meses me compré una caja de madera para guardar todo el material y tal, en plan deluxe, algo que yo nunca hago, pero lo he hecho por El Dritch Horror porque es un juego que me gusta y me gustaría que estuviera bien conservadito y organizadito. Durante muchos, muchos años, ¿vale? Cosas que no hemos visto. Por ejemplo, no hemos visto ningún encuentro absolutamente de los del tablero... Adicional, vienen estos de aquí, no los hemos hecho. ¿Por qué? Porque hemos estado todo el rato ahí, pues intentando descubrir pistas para avanzar los misterios. Ya sabemos que es un juego que hay que ir un poco por faena, ¿vale? Y normalmente, pues claro, aquí, si jugamos con Nefrenka, seguramente no los he visto, pero seguramente los otros tres misterios que hay, hay seis por primigenio, pues seguramente también nos hagan hacer muchas cosas en el tablero. Así que no tenemos, digamos, eh, encuentros que nos sobren para hacer ahí. Bueno, en otra partida ya lo veríamos, ¿vale? Pero bueno, eh, lo dicho, me lo he pasado teta, tenemos un mogollón de cartas, ahora, ahora me toca a mí recoger esto, ¿sabes? Ordenar las cartas por, por expansión y tal, pero bueno, es un auténtico placer. Si sí, al final se trata para pasar unas horas Disfrutando de este auténtico juegazo Que es Eldritch Horror Yo como siempre, si no estáis suscritos al canal Pues os sugiero, por favor Que lo, lo consideréis, si os apetece eh, Para estar al loro de todos los vídeos que voy subiendo También me podéis seguir en Twitch Donde hago partidas en directo normalmente dos días por semana A veces más, a veces menos eh, También estoy en Twitter Por si queréis decirme cositas y comentar Y hacer el burro un poco y hablar del vicio O en Instagram también, donde cuelgo fotos de vicio Y podemos charlar también si queréis lo que lo que sea, lo que sea. La cuestión es pasarlo bien en este mundo que para eso para sufrir ya se encargan otros, ¿sabes? Para pasarlo bien nos tenemos que nos tenemos que encargar nosotros mismos y oye, un eldritch horror o los juegos de mesa, el viciaco, como me gusta llamarlo a mí, pues es una opción más que válida para pasar un buen rato en este mundo que nos ha tocado vivir. Yo, como siempre, os mando un abrazo muy fuerte, os doy mil gracias por estar al otro lado de la pantalla acompañándome en esta gran aventura global que es el Dritch Horror, y solo me queda deciros aquello de ¡Hasta luego!